visto la activación de diferentes partes del cuerpo, habíamos visto la planta de los pies, lleven los 10 deditos hacia arriba, activen sus cuádriceps, habíamos dicho que se siente una ligera elevación de la rótula es el huesito de su rodilla, ¿sale? Conectábamos hueso púbico con ombligo, hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Nos quedamos en la postura de Tadasana, la postura de la montaña. Y vamos hacia arriba, inhalo, llevo los brazos hacia arriba, mi vista va hacia arriba. De preferencia que vea los deditos gordos de mis manos. Cuido de no dejar caer mi cabeza hacia atrás, todo lo contrario, inhalo. Exhalo, quedo ahí, todo el tiempo estoy respirando por mi nariz. Ombligo hacia adentro, cuido de no pandearme, de no estar haciendo esto, todo lo contrario, meto con mis brazos hacia el frente y listo, exhalo, bajo brazos. Si me dolieron los hombros, mueve tus hombros como necesites hacerlo, ¿sale? Vamos nuevamente, inhalo, llevo los brazos hacia arriba. Las palmas de mis manos se voltean a ver y mis hombros están relajados, no están aquí arriba, todo lo contrario. Entrelazo los dedos de mis manos y te pido que pongas atención cómo los vas a entrelazar, ¿sale? Giro la palma de mis manos hacia el techo y cuido de conectar todos los deditos de mis dedos, de mi mano, ¿sale? Que no queden separados. Y gira la palma hacia arriba, sigue viendo hacia arriba, quedo ahí, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quedo, 5, ombligo hacia adentro, 4, 3, hombros relajados, 2, deditos de tus pies hacia arriba, 1, giro las palmas de las manos, desentrelazo mis manos y regreso hacia los lados, muevo mis hombros y ahora te pido que cambies el entrelazado de tus manos, inhalo, llevo los brazos hacia arriba, junto las palmas de mis manos, entrelazo los dedos de mis manos del otro lado, es decir, yo tenía mis deditos aquí, mi dedo pulgar estaba dentro de mi, perdón, mi dedo meñique estaba dentro de mi otro dedo meñique de la mano izquierda. Ahora voy a hacer el cambio, ahora va a quedar por fuera. Inmediatamente luego se siente como las manos se ponen de manera diferente, ¿sale? Gira las palmas de tus manos, junta todos tus deditos que estén conectados, relaja tus hombros, trata de llevar tus manos lo más atrás que puedas, que sientas cómo se están alargando tus costados, tu ombliguito está hacia adentro, no estoy sacando las pompis y mis piernas están fuertes, activas, dedos de mis se están viendo hacia arriba, quedo y sigo respirando por la nariz, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, super, flexiona tus brazos un poquito, gira tus manos y baja los brazos hacia los lados, ¿listos? Hombros, los muevo un poquito, relaja tus hombros y listos. Me voy a girar hacia el ladito para que veas lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, nuevamente acomodo mis pies, vamos a preparar ya por último a nuestras piernas, ¿vale? Entonces, nuevamente, ya sea por los lados o por el frente, inhalo, llevo los brazos hacia arriba, exhalo, flexiono rodillas. Cuando flexiono las rodillas, cuido de no ir hacia el frente, ¿sale? Ahí le estoy mandando todo el peso a mis rodillas, sino que
flexión de mi pierna, ángulo de 90. Ombligo hacia adentro, inhalo. Ay, qué calor. Exhalo. Regreso, vengo hacia adelante, inhalo, visto hacia arriba. Exhalo, bajo cabeza. Y nuevamente voy con mi pierna derecha. Pierna derecha hacia atrás. Inhalo, vista hacia arriba. Y voy a llevar ahora la otra pierna hacia atrás para entrar a Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo. Apoyo bien las palmas de mis manos. Saco pierna. Rodillas flexionadas. El peso no va hacia adelante, va hacia atrás. Rodillas flexionadas. Mi pecho quiere tocar mis piernas. Y las pompis, los huesitos de tus nalgas, apuntan hacia arriba, hacia el techo. Mi cabeza no está hacia arriba, está justo en medio de mis brazos. Y quedo ahí. Cinco. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Listo. Regreso. Acuérdate. Bajo rodillas. Hago gato, muchísimo gato, y traigo la pierna derecha hacia adelante. Pierna izquierda, doy un paso hacia el frente, inhalo, vista hacia arriba, exhalo, bajo cabeza completamente, inhalo, subo brazos hacia arriba, estiro piernas, exhalo, bajo brazos. Quedo un momento aquí. Si mi respiración se agitó, sigo respirando todo el tiempo por mi nariz y observando lo que pasa en mi cuerpo, si mi corazón se aceleró, si estoy sudando o si empieza a doler alguna parte del cuerpo. Ya se me cansaron las piernas por el corredor que hice anteriormente, o mis hombros de tener los brazos arriba. Todo lo que empiece a surgir es normal, no te espantes. Bien, chicos, todo va bien, continuamos, ¿sale? Vamos a hacer entonces nuestra postura final. Nuestra postura final se llama la postura del poderoso, y se llama en sánscrito Utkatasana, ¿vale? Entonces, la postura de Utkatasana es una postura que requiere muchísima fuerza en las piernas, ¿vale? Es como si te fueras a ir a sentar en una silla. ¿Cómo te sientas en una silla? Mandas las pompis hacia atrás, ¿correcto? No te vas a sentar en una silla y haces esto, porque si no te caes. Entonces, la postura de Utkatasana es, tus pies están abiertos a lo ancho de tus caderas. Mis pies no están ni muy abiertos ni completamente cerrados. ¿Por qué completamente cerrados no? Porque las rodillas pueden chocar. Entonces, les damos un espacio, ¿sale? Que a ti, al flexionar tus rodillas chocan, tú vas a dar la orden, vas a tener esa conciencia de que cuando tú flexiones tus piernas, tus rodillas trates de que estén derechitas, que no se me metan las rodillas, que no se salgan las rodillas, están en una línea recta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya me fui hacia adelante, entonces es hacia atrás. Te explico cómo entra. Inhalo, brazos hacia arriba, oblicuo hacia adentro,
hacer, relajo hombros, inhalo, exhalo, flexiono, voy hacia atrás. Literalmente es como si sacaras las pompis. Tengo aquí algo que no me permite ir hacia adelante, ¿sale? Algo persiste aquí en mis rodillas. Obligo hacia adentro. Si yo noto que estoy así, ¿sale? Es normal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Saca las pompis muchísimo, muchísimo, muchísimo para que tu columna, tus costados puedan alargarse, ¿sale? Y se vea beneficiado el cuerpo y no todo lo contrario. Quebra la postura, obligo adentro, 3, 2, relajo hombros, no estoy con los hombros aquí pellizcando, 3, 4, 5, inhalo, estiro brazos, estiro piernas hacia el cielo, exhalo, bajo brazos. El exhalar, la bajada puede ir hacia el frente o puede ir hacia los lados, ¿sale? Ahora, ya que viste cómo es la postura final, unimos todo lo que hicimos, lo que preparamos durante la práctica, ¿vale? La invitación está en que con cada movimiento que realicemos, agregues, vaya a la par con tu respiración, ¿vale? Es lo que, si ya has practicado yoga, es a lo que se le conoce como vinyasa. La vinyasa es el arte de la respiración en movimiento, que quiere decir que cada respiración va acompañada de un movimiento, ¿vale? Entonces, iniciamos postura de Tadasana. Inhalo, brazos hacia arriba, exhalo, flexiono rodillas, Uttanasana, flexión completa, bajo cabeza. Inhalo, Ardha Uttanasana, media flexión. Exhalo, pierna derecha hacia atrás, corredor. Quedo ahí un par de respiraciones. Pierna fuerte, pierna flexionada, vista hacia el frente. Y listo, vamos del otro lado. Pierna derecha hacia adelante, inhalo, vista hacia arriba. Exhalo, bajo cabeza. Inhalo, vista hacia el frente. Exhalo, pierna izquierda hacia atrás. Doy un paso largo. Quedo en la postura del corredor. Inhalo, obligo hacia adentro, exhalo, inhalo, pierna izquierda hacia adelante y vamos nuevamente con la pierna derecha hacia atrás, exhalo, apoyo las palmas de mis manos, pierna izquierda hacia atrás, cerro mirando hacia abajo, flexiono rodillas, cabeza en medio de mis dos manos. Mis guiones apuntan hacia el techo. Respiro por mi nariz, quedo 3, 2, ombligo adentro, 1, y traigo la pierna derecha hacia adelante, misma pierna hacia adelante, pierna izquierda hacia el frente, inhalo, exhalo, pierna izquierda hacia atrás, apoyo bien las palmas de mis manos y vamos con el otro lado, pierna
como si mi espalda fuera una resbaladilla y que 5, 4, 3, 2, 1, inhalo, exhalo, llevo los brazos hacia atrás como si quisiera volar. Quedo nuevamente 5, conmigo adentro, 4, 3, respiro profundo por la nariz, 2, 1, inhalo, brazos hacia arriba, no te desesperes, último, próxima inhalación, espera tu inhalación, llevo los brazos hacia arriba y poco a poco voy estirando mis piernas. Exhalo, bajo cabeza, perdón, bajo brazos. Muevo mis hombros. Muevo mi cabeza. Bien. Y si todo va bien, te pido que te acuestes sobre tu tapete o sobre tu toalla. Si te molesta tu toalla cuando te vas a acostar, te recomiendo que pongas otra toalla para que no te vayas a lastimar tu espalda, ¿sale? Entonces me voy a acostar. Que mi cabecita esté completamente apoyada. ¿Sí me veo ahí? Gracias. Las plantas de mis pies están en el piso. ¿Sale? Para terminar de relajar el cuerpo, para terminar de relajar las estructuras o articulaciones que probablemente se quedaron tensionadas. Pero no se quedaron tensionadas porque el yoga me hizo eso, sino que el yoga, la disciplina del yoga, te habla de tu estilo de vida que has estado teniendo a lo largo de toda tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a preparar el cuerpo, a estirarlo, se dice que con la práctica de yoga llegamos a estructuras que normalmente no se llegan cuando estás haciendo gimnasio, por ejemplo, sino que se trabaja un poquito más profundo, se trabaja en las fibras musculares más profundas del cuerpo, ¿vale? Entonces, no te asustes si te quedaron tus hombros adoloridos, todo lo contrario, les ayudaste de estar completamente contracturados, apretados, a estirarse un poquito, ¿vale? Entonces, hacemos lo siguiente, me apoyo bien en el tapete, en mi toalla, mis pies están abiertos a lo ancho de mis caderas, voy a empezar a mover mis brazos, inhalo, subo brazos, exhalo, bajo brazos, saco el aire de mi estómago, inhalo, inflo mi abdomen, subo brazos hacia arriba, hasta donde alcancen a llegar, si yo solamente los puedo llevar aquí, es perfecto, respeta tu cuerpo, sus limitaciones, ¿sale? Regreso, exhalo, hazlo despacio, inhalo, subo brazos, exhalo, bajo brazos, listos, ahora voy con la pelvis, inhalo, subo pompis, las manos se quedan aquí, exhalo, bajo pompis, inhalo, subo pompis, siento como se alarga esta la parte anterior de mi cuerpo, parte posterior se contrae, exhalo, todo lo contrario, una vez más, inhalo, exhalo, abrázate tus piernas, tus pies pueden ir en punta o de esta manera que es tu pie activo, me giro suavemente hacia un lado, despacio hacia el otro, con control, cuido de no hacer esto, de no caerme, si te caíste no pasa nada,
Hacemos un masaje a nuestras piernas que trabajaron mucho el día de hoy. Las masajeo por la parte anterior, por la parte posterior, mis rodillas, las puedo sobar y así poco a poco, de manera interna, ve agradeciendo a tu cuerpo por lo que te permitió realizar el día de hoy, respetando sus limitaciones. ¿Vale? Ahora te pido que te abraces, que te des un apretoncito en tus hombros, tus manos, antebrazos, muñecas. Y por último, que le demos un masajito a nuestro rostro, ¿vale? Que no te dé miedo darte ese masajito como tú lo quieras. Círculos, golpecitos, apretando, ¿vale? Incluye tu cráneo. Súper bien. Y ahora voy a bajar las plantas de mis pies y poco a poco voy a ir estirando mis piernas hacia los lados, perdón, hacia el frente. Y dejando que las puntas de mis pies se abran hacia los lados de mi cuerpo, ¿sale? Que estén completamente relajadas. Las palmas de mis manos van a ver hacia arriba, hacia el techo. Me acomodo si mis hombros me molestan, si no encuentro mi lugar. Meto las pompis un poquito en caso de que sienta molestia en la espalda. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Momento que dejes espacio en tus axilas, entre tu costado y tu brazo, como si quisieras que tu axila respirara. Que relajes los músculos de tu rostro, tus párpados, tu boca, que relajes tus dientes. Que separes un poquito tus labios, como cuando nos vamos a dormir y estamos dormidos tan profundo que a veces se nos abre un poquito la boca y se nos sale un poquito de saliva. Nadie te está viendo, entonces abre tu boca un poquito. Despega la lengua de tu paladar. Disfruta de este momento. No importa el ruido externo, es decir, los carros, los ruidos de tu casa, de tu vecino, sino que prestes atención a los ruidos que hay internos. ¿Cómo está tu mente, tus pensamientos? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tiene alguna dolencia o algún malestar? Como cuando lo haces por la mañana,
vista, te gires sobre tu costado derecho, yo me voy a girar sobre el izquierdo, y apoyes tu mano derecha, perdón, en este caso sería la mano izquierda, apoyes tu mano izquierda por delante de tu pecho, ¿sale? Y poco a poco te vas a ir incorporando, cuidando que tu cabeza sea la última parte de tu cuerpo que se incorpora, ¿sale? Te espero a que te vayas incorporando poco a poco, sentados de una manera cómoda. Si tienes una pared en la que atrás de ti, puedes utilizarla para recargarte y para despedir nuestra sesión del día de hoy. Te pido nuevamente que lleves las palmas de tus manos frente a tu corazón. Namaskarasana, significa esta postura con las palmas de tus manos frente a tu pecho. Hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Cierro los ojitos un momento, relajando los músculos de mi rostro. Inclino mi cabeza hacia el frente y hacia abajo. Y cada uno de manera interna, agradecemos al espacio. Agradecemos al cuerpo por podernos realizar. Por permitirnos realizar la práctica de esta tarde del día lunes. Y te pido que cada uno, de manera personal, piense en algo que quiera agradecer de este día. Puede ser desde algo material hasta algo un poquito más profundo, ¿vale? Y tratamos de cultivar este sentimiento de gratitud en nuestro corazón. Una vez que hayas terminado de agradecer, repetimos todos juntos, por favor, lo mismo que sostiene al universo, sostiene mi corazón. Namaste. Muchas gracias, parpadean, abren sus ojitos, bajan las palmas de sus manos. ¿Cómo se sienten? Espero que les haya gustado la práctica de este día. Discúlpenme, no me presenté al final, mi nombre es Carlos Segueda y pues estaré compartiendo con ustedes, primeramente Dios, todos los lunes nuestra práctica a las 6 de la tarde, ¿sale? Disculpen el problema técnico que tuvimos, esperaré que no nos vuelva a ocurrir para el siguiente lunes. Y bueno, pues espero les haya gustado. Si quieren hacer un comentario, si quieren que veamos algún tema en especial, también pueden escribirlo con toda la confianza. Y me gustaría compartirles esta frase, desconozco del autor, pero es una frase que me compartió mi amiga Maye. Mi amiga Maye es una amiguita que tengo de un diplomado que tomé. Y bueno, pues ella nos compartió esta frase. Dice que no recuerda ni el autor ni el libro donde lo leyó. Pero bueno, espero les guste la frase. Y fue una frase que me gustó por los tiempos en los que vivimos, en los que muchas veces se nos olvida algo tan importante como es el respirar. Y la invitación de este día es respirar, ¿sale? Y dice lo siguiente: al respirar, desdramatizamos, derribamos todo lo que os agobia y nos supera. La voy a mostrar a la pantalla. ¿Me puedes decir si se alcanza a ver por qué? Sí. Pues muchas gracias. Espero que tengan